Estamos en Yechar, la sierra de Ricote, haciendo una ruta al revés normalmente, porque esto lo solemos bajar, pero bueno, así cambiamos un poquito. Ahora vamos a ver el pantano. Sí, ahí está, el pantano de la cierva. Aquí ya, ¿no? Sí, señor. Yo sé que Ramón ha parado aquí por algo. Son muy chulas, mira el castillo de mula al fondo. Qué guapo. Qué bonito, precioso. ¿Cuándo hacía una rutica exótica por ahí? El caso es que esto es una senda, tío. Es muy estrecha, eso sí. Pero por aquí pasa la peña andando. ¿Has aflojado los pedales, Adri? Los pedales, los has aflojado. Pues eso, cuando paremos a almorzar, ya sabes. Porque si no, te va a costar otro pellejazo. Y si te pilla parado, vale, pero si te pilla en marcha. Sí. Sí, esto es de senderismo. Somos los primeros, seguro. ¡Epa! No, se está chulo. A ver. Ah, sí, 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 me lo un corral de cabritas. Papá, voy a hacer un corral. Pues claro. No, no, sí, por aquí. Sí, porque subir para abajo va a ser chungo. Esto tiene que salir a la mitad del nacimiento, a la mitad de las fosas. Esto sale a la mitad de la foto. Foto ahí, Paquito. ¿Ya una foto? Ya la he echado. Ah. Pero por aquí bajan así. Pero no sé por dónde se atrapa ya. Tiene que salir por allí. Yo creo que a lo mejor sale por ahí. ¿Sí? Vamos a tirarte, mapo. Cristóbal, este lo mismo. Hostia, Paquito, pues no lo ves, cojones. Oh, buen Dios, ¿cómo te pones así? ¿Qué cojones te crees que eres? El borde del abismo. Esta es la rambla de Fuente Caputa. Bueno, la operación de exploración ha salido regulera, ¿eh? Tirando a mal. Vamos a ver si encontramos alguna senda nueva, porque la otra estaba impracticable. Estaba imposible, imposible. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero eso andan directamente lo he grabado. Oh, vale. ¡Buah! Ah,
Ha cazado todos los cartuchos. Uopa. Vámonos, ¿no? Cuidado con esto. Ahora seguimos de Dora Exploradora por la sierra de Ricote. Por aquí hace un siglo que no pasa nadie. Yo por aquí no pasa en la vida. Uopa. Yep. Ricardo. Uba. Yeah. Oh. Joder. Le doy una vieja al Pedro Luis, que saque. ¡Chacho! ¡Otra de mí me clava la! ¡Chacho! Es que no.
Aquí vamos a echar el pie. Ah, no. Para arriba, vamos. Joder. Ahora ya. Ya hemos encontrado la senda del serrano. Y vamos a subirla. Esta es la primera vez que la subo. Seguramente habrá algún tramo en el que haya que bajarse. Sí, fue caída o pinchazo, algo de eso. Ahora sí que me voy. ¿Cómo que no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no graba? Ah. Se le ha acabado la primera. Pues yo te puedo dejar las otras dos, las... No, quiero un cargador. Ah, también tengo... También tengo. Estamos hoy a 9 o 10, ¿no? A 10.
me fue. Mira, no pasa nada, que yo a Ramón también lo he visto hacer andandini. Y yo subí. Hostia. Ay. Uy. Bien. Bueno, vamos a bajarla, ¿eh? Aquí, subiendo con eléctrica, a 170 y tantas. Joder. Es que te pilla ese pedrolo justo al terminar. Andatini, porque el otro. Eso lo subo yo con la butaca. Eso lo subo yo con la butaca, capullo. Claro. Otra sendita que no conocemos. A ver a dónde nos lleva esto. ¿No se enciende con el botón? Sí. Estaba dándole al botón y no se encendía. ¿Y con la voz? Sí. Yo, ¿con la voz? Sí. ¿Y con la voz? Sí. Joder, qué raro, tío. No, queda el paquito de disfrutar, maestro. La ya, pero la. Ah, sí. Esta la tiene apagada del todo y le dice que arranque y arranque. Estoy viendo yo, ¿eh? ¿Pero cuál? La tuya. Sí. Esta, si está apagada, con la voz no la puedes encender. Pero estaba dándole al motor y no lo encendía. No, esta, aunque tenga el control por voz, el botón también funciona. Funcionan los dos. Esto se pide, vamos. Paquito, ¿vamos bien? ¿Seguro? Bueno, pues nada, venga. ¿Según el mapa? Según el mapa. Hostia. ¡Coño! ¡Puta madre! La rama esa, hostia. Ese, hostia. Es un madroño, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Mmm! ¡Madroño! No, no, no. Es un madroño, esto está buenísimo. ¡Cojones! Sí, son madroños, pero son pequeñujos. Sí. Los que no hay agua. El barranco de la madruñera. Uh-huh.
cago en bien. Hostia, pues yo me voy a poner ciego de madroño. Me cago en día aquí. Hombre, míralo. Pero, hostia, no lo veo. Cojones que no. ¿Esto? Lo pues se acaba aquí. Hombre, es que son muy pequeños. Ramón, se acaba aquí el camino. Al menos nos vamos a poner ciego de madroño. Pero me marco una senda aquí arriba. Justo aquí arriba veneno. Me marca un sendero. ¿Qué pijo va a ser veneno? Sí, bueno. Si no, yo me he hinchado a comer madroño. ¿Qué puede ser? Toma, come Ramón. ¿Ahora? Madroño. ¿Bueno? Sí. Joder, tan bueno. Sí. Madroño, sí. Esto es... Hostia, hay unos cuantos, ¿eh? Mira ahí. Hostia, este. Este sí que está bajo. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde? ¡Cabrones, cabrones, cabrones! ¡Cuá, cuá, cuá! Yo mismo. Mira este. Hostia. No, pero son pequeños también. Ya. Tiene un montón. Me cago en la. No, si tiene, tiene un huevo, pero. Hostia, este sí está maduro. Hostia. Hostia, este se ha cagado un pájaro. Este está muy maduro. Hostia, este se ha cagado un pájaro. Coño, pues si se deshacen. Hostia, esto no lo puedo comer yo para tu puesto y todo. Joder. Se deshacen ya en la mano. Echa la mano para arriba. Mmm. Hostia, me lo has quitado. Ay, qué progreso, qué progreso. Bueno, los cazadores recolectores del Valle de Ricote. Esto se come, se come. Que si se come. Se lo vamos por la calera. Y a dirección al coche. Son las 11:20. Y no vamos a llegar almorzando, pero también yo por lo menos. Pues nada. Antes de ayer se supone que llovió. Y está todo más seco ya. Madre mía. Eso seguramente será un rodamiento. Creo que era por aquí, sí. No, estamos adelante. Sí, está por... ¿Por aquí cerca? Bueno, buena, buena. Buena, buena. Será así, será si viene al contrario.
¡Hala! Hostia, el comienzo está suave. Joder, no lo recordaba yo tan malo. ¡Buah! Cuidado. Tigre. ¡Buah! Joder. Vale, vale, ahora ya. Parece que mejora la cosa un poco aquí, sí. Bien. Bien, bien, esto ya está bueno. Voy, voy grabando. Vamos. No perdamos el hilo. Venga. Esto bien, esto bien. ¿Subir? Pues se cagaría un poco. Normal. ¿Adelante? Adelante, era para allá. Era para allá. Son las pastillas del Express, chaval, que echen un tufazo que flipas. Ahora, frenar, frenan bien, ¿eh? ¿De Amazon? Bueno. Sí. ¡Que baje, baja, baja! ¡Hostia, agacha el lomo! ¡Vamos! Yeah. Joder, baja unas veces vas poniendo y otras quitando. Una de cada y otra de arena. No, pero esa última que has quitado era gorda, ¿eh? Menudo petróleo. Menudo petrolón. Hostia, se lo ha quitado, estaba todo en todo el medio. ¿Qué tiene nombre? ¿Le habéis quitado esa? ¿O esta?
Esa la has puesto. ¿La has puesto? Joder. Estaba tranquilita enterrada ella. Y madre mía. No me voy a hacer pegado. Joder, tiene magra, ¿eh? Esto no sube para arriba. Esta, llevando ruedas, te da igual conocerla que no. Hay que llevar rueda adelante. Si lleva una rueda adelante, da igual si la conoces o no la conoces, da igual. Baja exactamente igual de rápido. Cuidado aquí. Aquí hay una hostia muy gorda. ¡Hostia, terribilísima! Esto es un pellejazus mortaliensis. ¡Yepa! ¡Uah!